Si eres americanista, muestra tu apoyo y suscríbete al canal para mantenerte informado del América. No olvides dejar tu pulgar arriba. Gracias. Hoy amanecimos con la noticia de que tres jugadores que no están entrenando al parejo con sus demás compañeros, podrían ser bajas claves, pero antes les quiero platicar de una aplicación que ustedes ya conocen. OneFootball es una aplicación de fútbol donde puedes estar al pendiente de tus equipos favoritos. Puedes encontrar muchas noticias diarias como esta, por ejemplo. Al parecer el Madrid está en busca de un lateral que le dé competencia a Marcelo, por lo que Fernand Mendy sería el indicado. Si quieren leer el artículo completo, abajo en la descripción les dejo el enlace del artículo. También la noticia que les presento hoy es sacada de OneFootball, así que si quieren estar al pendiente vayan a descargar la aplicación abajo en la descripción, donde también les dejaré el link. Regresando al tema que todos quieren saber, todo indicaba que el América iba a sufrir tres bajas importantísimas, ya que Agustín Marchesín y Roger Martínez ni estuvieron presentes en la práctica del día de ayer. Nico Castillo sí estaba presente, pero trabajó por separado para luego irse a realizar trabajo en el gimnasio. No se preocupen, después de mucha especulación se estima que Roger y Nico están bien, pero no están en su punto físico ya que vienen regresando de lesiones. Quizás no estén presentes ante Veracruz, ya que se dice que planean varios descansos para el último partido. Ahora lo de Marchesín es un golpe al parecer, pero el mismo Marche descartó una lesión seria, por lo que sí podría estar ante Veracruz. Esperemos que estas lesiones no den más lata, porque la liguilla ya se acerca y necesitamos a todos bien. En los comentarios dejen sus opiniones, ya que estoy siempre al pendiente de ellos. Si eres un americanista de corazón y quieres estar al pendiente del más grande de todo el continente americano, entonces suscríbete a mi canal donde no reporto noticias falsas en el botón rojo de abajo.